Pese que el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha señalado que la educación será una de las prioridades del presupuesto 2016, hasta el día de hoy poco se conoce respecto del proyecto de gratuidad en la educación superior. En concreto se habla de que este beneficio alcanzaría el 50% de los jóvenes más vulnerables y que eh, estaría fundamentado, que estaría basado también en las instituciones de educación superior, universidad y centro de formación técnica que no tengan fines de lucro y que estén acreditadas. Pero más allá de eso, tampoco hay mucha claridad en definitiva cómo se implementará. Por lo mismo, por ejemplo, hay toda una discusión si se hará por medio de becas o se hará por medio de aportes basales. Hoy día ha existido cierta eh, tensión respecto a estas dos alternativas y está surgiendo una tercera vía que sería justamente un mix de estas. Es decir, pasarle un porcentaje de la plata a los alumnos y en otros casos también hacerle el, el, la, la integración o hacerle el aporte directo a las universidades. Por lo mismo, la discusión del presupuesto y la presentación de este eh, proyecto de ley es fundamental en estos días. Es necesario conocer en definitiva cómo se va a financiar uno de los proyectos emblemáticos de la administración de la presidenta Michelle Bachelet. Pero por sobre todo, dos cosas. Primero, es necesario terminar con la incertidumbre, no solo en el sector de educación, no solo los sostenedores y no solo también en las universidades y en los centros de formación técnica respecto de cómo será su devenir en el futuro. También es necesario terminar con toda la incertidumbre que hoy día tiene eh, a, a, ha capturado al país y lo que es más importante a todos los estudiantes de Chile